productos de Quebelca como os dije que iba a ir probando cada uno de ellos vale entonces aquí tenemos el el thinning vale de Queca tenemos el este es el TIC y este es el barniz mate que ya lo conocéis porque yo ya os lo os lo enseñé en el vídeo anterior hablando de los productos de ella vale entonces, eh, el thinning es como un gel, ¿vale? Es muy, es muy suavito, se, se mueve, se maneja bastante bien y es como una especie de gel, ¿vale? Y luego el TIC, el, el barniz mate ya os lo enseñé, y el TIC es un poco más, más clarito, es como una cremita, igual que el barniz mate y también es bastante densa, ¿vale? No es como, me estoy refiriendo si lo comparamos con los productos de Genesis, como ya sabéis, porque aunque estos productos funcionen igual eh, y el resultado sea el mismo o casi mejor, entonces al final es otra marca con lo que estamos trabajando, ¿vale? Dicho esto, yo estoy probando el TIC eh, en esta cabeza que tengo terminada de pelito, ¿vale? Y yo, pues, como sabéis, me gusta probarlo de diferentes maneras, todo. Y bueno, aquí he hecho unas cuantas pruebas y os voy a decir cómo yo esto lo voy a aplicar, ¿vale? Entonces, eh, a ver, aquí en esta esquinita eh, lo he probado, mmm, digamos que solo, sin mezclarlo con nada, ¿vale? Y entonces, eh, claro, yo tenéis que tener en cuenta que yo en el pelo lo aplico con pincel de pelito, ¿vale? Para que me marque la rayita del pelito, para que se queden las rayitas marcadas con pincel de este de, de pelo. Que es como a mí me gusta hacerlo. Hay quien lo le pone eh, el barniz mate o, o, o el dewy o lo que tenga y lo hace simplemente con esponja y ya está para sellarlo y punto. Hay quien no le hace. Ese efecto, pero bueno, a mí me gusta y lo suelo hacer. Y bien, aquí como os digo, se le notan bastante las rayas, pero al ser la crema tan densa, pues eh, se le pueden quedar unos poquitos de grumillo que cuando lo horneéis y tal, pues si le dais así, se le quitan, ¿vale? Que eso tampoco es que sea gran cosa, pero eh, demasiado espesa para aplicarla sola. Esa es la verdad. Aunque no brilla nada, aquí el reflejo que tenéis es el de la luz. Aquí no porque esto está fresco, ¿vale? O sea, esto brilla porque evidentemente no está ni horneado ni nada. Entonces, eh, deja como una escamilla así porque tenéis que aplicarlo, tenéis que moverlo un poquito y luego demasiado denso para aplicarlo solo. ¿Vale? Pero me deja las rayas marcaditas y todo. Y luego aquí, en esta parte del medio que está bastante bien. Aquí lo he aplicado eh, con diluyente, una gotita de diluyente, muy poquita. Aquí con el diluyente solamente y eh, un poco de barniz mate, ¿vale? O sea, todo esto que está aquí ya he hecho. Perdón, aquí en el medio sin barniz mate, sino que está diluido solo con una gotita de. De disolvente, lo que es el tic y el disolvente, y aplicado igual. Entonces, aquí sí me ha brillado un poco, pero mmm, nada en comparación con el brillo que tiene el, el de la marca génesis Nada en comparación, eh. Os lo digo. Entonces, si lo aplicáis con brocha y lo aplicáis eh, con el diluyente, si os da esa mijita de brillo, la que veis aquí en el medio, lo único que tenéis que hacer es luego darle una capita de, de barniz mate diluida con el disolvente también vale como un bañito le podéis dar y se le quita y luego yo con la mezcla que me quedo es pues con esta que ya del tiro no me brilla nada pero ya os digo de verdad que este tic no brilla nada en comparación con el tic de Genesis porque yo cuando lo aplico así eh, me sale las cabezas brillantes y tengo que tengo que ponerle barniz mate entonces como ya sabéis que creo que lo digo en el vídeo anterior del barniz mate yo siempre el tic lo mezclo con barniz mate para que ya del tirón me salga mate y entonces no me arriesgo entonces bueno aquí se, podéis apreciar todas las la, un poquito las rayitas y mate no me brilla nada y me ha dejado el resultado que yo espero vale no tiene ni un grumito no brilla nada porque le apliqué un pelín de, de mate y también le puse disolvente para que no quede tan espeso, vale? Lo comento porque es cierto que ha habido alguien que sí eh, me comentó no sé cómo aplica tampoco el producto, pero sí ya me ha comentado alguien que le deja algunos grumitos. Pero el tema grumito eh, es porque realmente es bastante densa la pasta, pero el resultado es bastante bueno. Mirar aquí cómo me queda. Eh, la rayita marcadita, y, en, y como os he dicho, es eh, con un poquito de mate y, y un poquito de disolvente. Vale, a ver, la cabeza está así porque mmm, estoy probándolo y lo estoy probando de, de varias formas. Y entonces, eh, para mí, la forma ideal es esa, pero también porque yo con Génesis trabajaba igual. Vale. Eh, yo con Genesis, si lo veis en mis vídeos, pues ya, ya le pongo del tirón el, el este. El, el le pongo el barniz mate siempre. Y si no, pues si os da un poquito de brillo, como veis, pero muy, muy poco, ya sabéis que le dais un baño de barniz mate y fuera se acaba el problema. Entonces mi recomendación para utilizar este producto, el TIC, es diluirlo. Eh, diluirlo con disolvente inoloro, el que usamos normalmente. O bien, eh, o bien hacemos la, la, la pasta directamente del TIC con el, o sea, con el disolvente, como estoy comentando, y a esa mezcla le añadís el mate. Es como yo lo uso: que no queréis añadirle el mate, pues lo rebajáis siempre un poquito. ¿Vale? Aquí, eh, esta es la mezcla que yo he hecho, eh, la cual he puesto eh, un poquito de barniz mate, el TIC y el diluyente. Para que me quede esta textura, que es como yo lo voy a, us a usar, es como, como me ha gustado más usarlo el producto, ¿vale? Entonces, yo para que lo veáis un poco, os lo voy a mostrar. Este es el TIC, ponemos un poquito de TIC. Ponemos un pelín de mate, poquita cosa, lo mezclamos. como sigue siendo bastante espesito, es lo que os comento, que se trabaja muy bien, muy bien con estos productos, pero como estamos acostumbrados al tema Génesis, pues entonces mmm, también hay que saber manejar productos nuevos. Le ponemos nada, un par de gotitas, a esta cantidad, claro, si hacéis más cantidad, pues le ponéis más. Entonces mezcláis bien que tenga más o menos esta textura y entonces pues ya mmm, lo podéis aplicar si es para aplicarlo como yo lo aplico con la brochita que no queréis usarlo con barniz mate y queréis ponerle el barniz mate después si os brilla, pues nada, lo único que tendréis que hacer es poner el tic. ¿Veis? Es que el tic es, es bastante denso, es como una crema, ¿vale? Pero es bastante denso comparándolo con, como he dicho, con Génesis. Entonces, si no queréis, eh, si lo queréis aplicar solo, pues lo que os he dicho, lo, le, le ponéis un poquito de disolvente para que no os pase el tema de, de que os haga los grumitos que os he enseñado antes. Y así lo, lo aplicáis con la brocha de pelo como lo hagáis vosotras. Y ya viendo el resultado, a ver, brilla, apenas brilla. Ya os lo he mostrado que apenas brilla. Pero si os resulta que brilla un poco, pues le ponéis barniz mate. ¿Vale? Pues quedaría así, un poquito más, más suelta, ¿vale? Entonces yo ya os he explicado que yo, como lo aplicaría, es de esta manera, directamente con el barniz mate. Y entonces yo la forma de aplicar lo que tengo, pues es con, con la brochita del pelo. Me gusta hacerlo así. Pero sobre todo para lo que os he dicho, para que se marquen las rayitas que os he mostrado antes. Entonces, bueno, voy a hacer aquí una pequeña prueba. Así se ve muy blanco. Pero esto cuando se seque en el horno eh, se pone mate, os lo aseguro. Al aplicarlo. Cuando lo vais extendiendo, ya mmm, se va poniendo transparente. Y luego ya mmm, con el horno pues ya se queda. Se queda perfecto. Esta es la, la forma que yo lo aplico, ¿vale? Así que que nada, yo ahora lo que hago, voy a hacer es que lo voy a hornear para que veáis el resultado de cómo yo haría esta mezcla de ti, que de hecho no es que la haría, es que la, la hacía ya anteriormente con los productos de, de Génesis. Y bueno, yo eh, lo voy a dejar aquí. Y ahora en el siguiente vídeo, pues ya os enseño cómo ha quedado después de hornear, ¿vale? Porque si no, voy a hacer el vídeo demasiado largo. Pero realmente os quiero explicar bien mmm, cómo funcionan la, los productos nuevos de Keka, con los cuales yo estoy súper contenta, estoy encantada con ellos. Así que bueno, en el siguiente vídeo os muestro ya eh, más o menos el resultado de cómo ha quedado el TIC, ¿vale? Así que nada, os veo chicas.